Además, si ingresás ahora en maybellineargentina.com.ar podés ganar un viaje a Nueva York y muchos premios más. Mirá, vamos un corte en el próximo bloque. Nazarena Vélez, su super panzota, a punto de parir. Yo te digo, me parece que Nazarena Vélez hoy allá está parada. Nazarena, te lo pido por lo que más quieras. Ahí está, en una familia tipo siempre hay alguien que quiere usar internet, hablar por teléfono o ver tele. Tu familia es una familia. Tanto a Idea del Sur está allí Julián con la... No, o sea, bueno, cosa así, pará, yo qué hago así, 18 años radio, o sea... Hay bromas en canal que son malísimos. Entonces digo, lo que tiene que te puede gustar no puede ser malo como el batido. Hoy no vino Matías. Y en los potejos son enfermos, ¿eh? ¿Cómo hace? Y todo el mundo anda así. Por eso también mal de la garganta. Por eso les menos mal que te van a por eso les cuento. Miren por favor los productos que pueden conseguir en Farmacia del Doctor Ahorro para cuidar su salud, Pocochi. Exacto, bien. Entonces, seguramente Matías regrese porque compra inteligente. Compra en Farmacia del Doctor Ahorro. Me voy con... En particular con nadie, ni con Toñete, ni con nadie. Pero digo, el otro día yo me vi involucrado en una pelea de Twitter que yo hice un comentario en la red y de repente decís, pero que me meten en un quilombo con Yanina Latorre, es una pavada. Pero quiero decir, hago un comentario en la radio que es la nada misma. Me levanta, me meten en una pelea con una mina que no sé quién es, que se mete en Twitter a opinar de la... Y digo, entonces, si el puterío no te gusta, me parece perfecto, pero no lo hagas a la noche vos tampoco. Y hablar de cosas súper interesantes. Digo, me parece que tiene que ver con eso. No es nada personal con nadie, pero digo, si vas a criticar lo que hacen los demás, hace una autocrítica y fíjate qué es lo que hace vos. Me invitaron. Ahí estamos. Acordate que con tarjeta Shopping tenés un 30% de descuento en tu primer día de compras. Con la promo Bienvenida, solicitala hoy mismo al 0810-999-1331.
que estás esperando, anota el teléfono 0810-999-1331, tarjeta shopping. Popochi, ¿todavía no la tenés? No, todavía no. Bueno, está con nosotros Nazarena, la vieron desde el principio. Estás al corte, de verdad que le mando un beso a mis amigos que están en Uruguay, que me mandaron mensajes divinos, está viendo mucho hacia el programa también. Bueno, vamos al corte, tenemos a la Miranda, súpleme todo lo que tenemos, a la... El enigma. La tenemos ya. Tenemos a Mónica Farro, a Paola Miranda, la tenemos a Julieta Díaz, que no quiere ser más la chica que la foto la trajo Camilo, la consiguió Camilo. Camilo, de efectivo, sí, si no te fuiste de vacaciones, te vas de vacaciones o cambias el autobús con su traje de baño colorado. Pero antes de verla a Paola Miranda, vamos a poner una nota porque Santiago Valle confirmó a todo el elenco en un asado ayer que finalmente Paola Miranda regresa al espectáculo que él hace con Carmen Barbieri. Así que realmente no... Es incómodo. Dame la foto, por favor, que es una información que trajo Camilo, una foto que consiguió Camilo, que es una mujer. Soy morena. Vamos a ver qué pasa con Santiago Valle. Hacemos un corte y develamos también quién es el famoso que tendría un romance, un romance con la chica que acabamos de mostrar. Corte y ya venimos, dale, dale que le mando a Santiago. Un mensaje de texto recién, Sabrina Ravelli, ya tomamos contacto con Marta, que dice... La textual. Mira, Mónica Farro en Mar del Plata. Tenemos unas cuantas preguntitas para hacerle y ya tiene que responder mucho. Vamos a la foto, por favor. ¿Quién es Mariana, verdad? Mariana. Como en este momento de su vida, con la sonrisa, los hijos. Pásame el DNI. Hola, Julieta. Me hola, dice, ¿qué buena vista? Tirante. Me gusta. Bueno, nos metemos ya porque la tenemos a Barbie con Julián allí en Canal 13. La tenemos, la podemos ver a Barbie. La saludo porque nos vamos a meter ya con la super pelea que pasó el fin de semana. La eliminada de la isla. Hola, Juliana, la Barbie, muy buenas tardes, ¿cómo están? Camilo hizo una pregunta, Barbie contestó y yo tuve que contar lo que pasó embarazoso. Barbie, Camilo hizo una pregunta como así como de nada, de onda, y vos enseguida dijiste, me parece, ¿estará embarazada Andrea? Hoy con Barbie tiramos esa bomba, la verdad que no se puede creer. Chicos, a ver, la conductora, mi perra Tila y mi perra Negra que están en casa, que como el tío Musetti está para sostener un matrimonio. Un beso enorme a los dos, qué programa, me encantó, qué lindo el amor. ¡Chao! Sí, obvio, es el teléfono de los sueños.